1944. La marea se vuelve en contra de la maquinaria bélica nazi. El círculo interno de Hitler empieza a pensar lo imposible. En público niegan que haya una crisis, pero en privado saben bien que es un desastre. Goebbels y Bormann siguen siendo fieles, de momento. Pero la mano derecha de Hitler, Hermann Göring, se prepara para vivir después de la guerra. Göring siempre quiso ponerle las manazas encima al liderazgo, al premio gordo. Y la mente maestra del Holocausto, Heinrich Himmler, negocia en secreto con los aliados. Es muy arriesgado. Se lo está jugando todo. Pero un hombre, Albert Speer, se verá envuelto en un complot para poner al pueblo alemán por delante del Führer. Para salvar Alemania, hay que sacrificar a Hitler. Esta es la historia de los entresijos de los secuaces de Hitler, de las luchas por el poder, de los celos y los aduladores serviles que crearán un monstruo y pondrán en marcha los horrores más salvajes del Tercer Reich. Julio de 1944. Hace un mes que los aliados desembarcaron en las playas de Normandía y abrieron un frente nuevo. Mientras que por el este vienen los rusos. Y las bombas caen sin encontrar resistencia en el corazón industrial alemán. Los ataques no cesan. Adolf Hitler es una sombra de lo que fue. Pero siempre hay alguien a su lado dispuesto a decirle al Führer lo que quiere oír o manipularlo para conseguir más poder. Martin Bormann. No es glamuroso, no destaca, el público no lo conoce. Es bastante callado, pero de repente, poco a poco y de forma siniestra, el pueblo se da cuenta de que siempre está ahí. Como siempre, Bormann se pasa la mayoría del tiempo alimentando la paranoia de Hitler. Dice que no puede fiarse de nadie. Bormann consolida su posición apelando a que Hitler no confíe en nadie más. Cada vez cierra más el círculo de Hitler y su gente de confianza. Bormann se vuelve el portero del círculo interno de Hitler. Si estás con él, podrás hablar con Hitler. Si Bormann se vuelve en tu contra, seguramente pierdas también el acceso a Hitler. Que la guerra vaya mal no hace sino acercar más a Bormann al Führer. Pero otros están en crisis. Los pasados 4 meses, Albert Speer, el antaño niño bonito de Hitler, ha estado intentando recuperarse de un colapso nervioso. Al que fuera arquitecto le encargan la misión imposible de suministrarle armas, bombas y balas al ejército alemán. No puede fabricar armamento al ritmo que le exigen y en verano de 1944 Alemania empieza a quedarse sin combustible. Speer sabe que mientras los aliados destruyen las fábricas, sus rivales conspiran para destruirlo a él. Ponerse enfermo es una catástrofe para todo nazi. Es una oportunidad para los demás de ocupar su lugar y estrechar lazos con Hitler. Tiene graves problemas que no puede solucionar. Speer, que intenta trabajar aunque esté convaleciente, busca una salida. Mientras, el segundo al mando de Hitler da la guerra por perdida. Antes Hitler podía confiar en que le granjease victorias militares, pero tras una serie de desastres, la reputación de Hermann Göring es una ruina. Hitler ya no confía en él, y Göring espera a que la guerra acabe desde su residencia privada, adicto a la morfina. Antes fue una figura crucial del Tercer Reich y sigue siendo el segundo, pero está hecho polvo, es un drogadicto y se pasa el día en su casa. Como es evidente que Hitler se viene abajo, Göring saca fuerzas de flaqueza.
cree que será él quien lidere Alemania llegado el momento. El mayor miedo de Göring es que Hitler acabe llevando el país a la aniquilación y él termine perdiéndolo todo. El ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, tiene dificultades para que la gente haga caso a las noticias positivas que dan. Y conforme la situación empeora, recurre a alimentar la paranoia. La propaganda nazi alimentaba la idea de que si Alemania perdía la guerra, a los civiles los aniquilarían no solo los rusos, sino también los judíos. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, es quien más miedo les tiene a las represalias judías. Como encargado de la solución final, cada vez se pone más nervioso y empieza a tener pensamientos desleales. Aunque Göring se considere el sucesor natural de Hitler, Himmler tiene otras ideas. Ni siquiera alguien tan leal como Himmler se imagina la vida tras Hitler. Intenta hacer pactos a espaldas de Hitler para posicionarse como líder nazi tras la caída del Tercer Reich. Aunque algunas lealtades del círculo interno sufren fracturas, fuera de él también hay cada vez más descontento, incluso dentro del propio ejército. Los militares conservadores cada vez se preocupaban más, no solo por cómo se libraba la guerra, sino también por los resultados. Desde el principio hubo tensión entre los nazis y el ejército alemán. Y es que el ejército nunca llegó a aceptar del todo a los nazis. La devoción por el Führer está cayendo y Hitler sabe que debe llevar cuidado. Ya ha sufrido dos intentos de asesinato y no puede permitirse arriesgarse más. El cuartel de Hitler en el frente oriental, la guarida del lobo, está bien escondido en los bosques del este de Prusia. Solo se puede llegar por una vía. Es una fortaleza camuflada llena de tropas de las SS. Y es desde este escondite que Hitler dirige la guerra. Pronto, Hitler recibirá al dictador fascista italiano Benito Mussolini. Pero primero celebra su reunión diaria para intentar evitar el desastre militar que tiene lugar a su alrededor. Pero si Hitler se siente a salvo aquí, se equivoca. Una explosión retumba en el complejo. Una bomba ha estallado en la sala de conferencias de Hitler. Parece imposible que quede alguien vivo en el interior. Pero de algún modo, Hitler sobrevive. Hitler sufre heridas leves. Le han reventado los tímpanos y tiene cortes y quemaduras. Pero, en general, está bien. Cuando se despeja el humo, empieza la caza del traidor. Saben que tiene que haber sido alguien de dentro. El único grupo que tenía posibilidades realistas de asesinar a Hitler eran los que estaban físicamente cerca de él. En cuanto estalla la bomba, empiezan a echarse las culpas. La fachada del partido oculta un nido de envidia, avaricia y pugnas por el poder. Para el círculo interno no hay nadie libre de sospecha. Más de 600 kilómetros al oeste, en Berlín, Joseph Goebbels recibe la noticia de la guarida del lobo. Está ansioso por demostrar su lealtad y seguir con sus ambiciones políticas. El atentado le da a Goebbels, que está en Berlín, una oportunidad de oro para demostrarle a su adorado Hitler que está preparado para ostentar un cargo superior en vez de ser solo el ministro de propaganda. Goebbels entra en acción. Vemos un breve resurgimiento de las cualidades luchadoras que tantos éxitos le consiguieron
antes de 1933. Goebbels va a por un eslabón débil del círculo interno, un hombre que acaba de salir del hospital y que se halla bajo una enorme presión. El ministro de armamento, Albert Speer. Speer había ingresado relativamente tarde en el círculo interno, pero el joven arquitecto había aprendido a aprovecharse de la debilidad del Führer por la construcción. Hitler opina que Speer será de utilidad. Hitler siente tanta afinidad que es para plantearse si él también quiso ser arquitecto. Speer tardó poco en diseñar los emblemas de la megalomanía nazi. Tiene un gran éxito. Empieza de maravilla. Al principio, Goebbels admiraba mucho a Speer, pero se había ido poniendo cada vez más celoso porque el Führer le prestaba una atención enorme al arquitecto. Las relaciones de Goebbels y Speer con Hitler tienen cierto componente homoerótico. Hitler había ascendido a Speer a ministro de armamento, el responsable de equipar al ejército alemán. Pero Goebbels sospecha que, dadas las exigencias imposibles y que cada vez está más desesperado, Speer podría tener motivos para cometer un asesinato. Y al contar con un enorme ejército de mano de obra esclava inmigrante, para Speer habría sido facilísimo introducir una bomba en la guarida del lobo. Dirige la organización TOT, que suministra a todos estos trabajadores extranjeros. Y en la guarida del lobo hay mucha mano de obra de la guarida del lobo. Y Goebbels sospecha muchísimo de Speer. Y por eso llama a Speer y le dice: ven a verme, que quiero que me lo cuentes todo. Cuando Speer llega al Ministerio de Propaganda, no sabe que es sospechoso. Goebbels piensa interrogarlo acerca de los trabajadores extranjeros de la organización TOT. Goebbels acusa a Speer de permitir que esa gente vaya sin ton ni son por el complejo, saltándose todas las normas de seguridad que tenían. A lo mejor Speer lo había permitido deliberadamente, y de ser así, ¿era él el traidor? Pero el interrogatorio se ve ensombrecido por los acontecimientos. Speer y Goebbels miran por la ventana y ven a las tropas. No tienen ni idea de si les son leales u hostiles. Están que no saben si ni sí ni no. Las tropas de la división Grossdeutschland, equipados para el combate, rodean el edificio y toman posiciones para cerrar la puerta de Brandenburgo. Queda claro que el atentado contra Hitler forma parte de una conspiración mayor, un golpe militar a gran escala. En la guarida del lobo continúa la búsqueda del responsable. Bormann se entera de que justo antes de la explosión se había visto yéndose a un coronel manco. Solo puede ser una persona, el héroe de guerra veterano Klaus von Stauffenberg, que había estado en la reunión donde colocaron la bomba. Klaus von Stauffenberg era el único que podría haberse acercado lo suficiente al Führer para llevar a cabo el atentado. Sufrió por Alemania y, por lo tanto, muchos lo consideraban honrado y digno de confianza. Venía de la aristocracia. Era un militar de la vieja escuela. No era un demócrata y era nacionalista alemán. Pero no quería que el nombre de Alemania acabase por los suelos. El círculo interno se queda boquiabierto al saber que la bomba ha sido cosa de von Stauffenberg. Significa que el ejército alemán estaba detrás del complot. Es una revolución moral del ejército alemán contra las atrocidades nazis. Muchos militares sabían lo de las ejecuciones en masa de los judíos en el frente oriental. Este atentado contra Hitler no era como los demás. Este venía desde dentro. Para Hitler es la traición definitiva. Pero Hitler vive y piensa vengarse. Von Stauffenberg, que da al Führer por muerto, ha huido a Berlín y ha ordenado que el ejército se ponga en marcha. Es la Operación Valquiria. Existe un plan oficial para que el ejército en la reserva tome el poder si Hitler muere.
El complot para echar a los nazis está en marcha. Si tiene éxito, el ejército se hará con el control de Alemania. El plan de los conspiradores es utilizar el plan Valkyria oficial, que supone el cierre de seguridad de Berlín y otras ciudades importantes. Pero el plan tiene un fallo crucial. Dejaron a Goebbels con acceso telefónico directo a la guarida del lobo, por lo que pudo hacer planes. Cuando la importancia del golpe de Estado se vuelve evidente, el círculo interno se revoluciona. Todo el mundo es sospechoso. Quieren saber hasta dónde llega el golpe. ¿Es solo cosa de los generales? ¿Son solo los aristócratas prusianos? ¿O también es cosa de los propios nazis? Hitler le ordena a Heinrich Himmler que vuele a Berlín de inmediato y se ocupe de la situación. Uno de los que más se beneficia del atentado es Heinrich Himmler. Se produce un tremendo aumento de la seguridad y la recopilación de información. Y todo eso es competencia de las SS. Tiene permiso para ir a por todos los enemigos que el Reich tiene fichados. Himmler le da vía libre a la Gestapo para investigar cualquier conexión que haya podido tener el círculo interno con los que han intentado asesinar a Hitler. El principal sospechoso es un hombre famoso por sus contactos con las esferas empresariales y aristocráticas alemanas, Hermann Göring. Es un héroe de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Tiene el uniforme lleno de medallas. Es muy ostentoso, lo que lo convierte en un objetivo fácil para los líderes nazis más radicales. Sin saber que su antiguo enemigo Himmler lo tiene en el punto de mira, Göring abandona su mansión y se dispone a acompañar a Hitler en la guarida del lobo. Por increíble que parezca, pese a los tímpanos dañados, las quemaduras y el corte de la mano, Hitler insiste en que la visita de Mussolini no se cancele. Esa tarde en la guarida del lobo tiene lugar una reunión extraordinaria. Göring llega y Bormann no le quita el ojo de encima. Bormann, ni sofisticado ni popular, nunca ha sentido aprecio por el glamuroso héroe de guerra. Las sospechas y la tensión se mascan en el ambiente. La reunión tarda poco en terminar con una discusión seria. El almirante Dönitz culpa al ejército de que la guerra marche mal. Göring está de acuerdo, pero Dönitz se vuelve en su contra y añade que la Luftwaffe también es responsable. Dönitz va más allá y dice: estás perdiendo la guerra, Göring. Lo del círculo interno parece una discusión familiar. Y mientras, de fondo, está Mussolini jugando con trocitos de tarta como si fuese un chiquillo. Hitler no aguanta más. Tiene un arrebato de furia que dura hora y media. Se niega a aceptar la responsabilidad del desastre que ha provocado y recurre a un chivo expiatorio. Termina con una soflama megalomaníaca. Empiezo a dudar que el pueblo alemán sea digno de mis grandes ideales. Poco después, Hitler, que cada vez se deja grabar menos, es capturado por la cámara junto a Bormann y Göring, mientras se despide de Mussolini. Será la última vez que los dos dictadores se vean. Ahora que el tren se aleja, vuelven a lo que estaban. El atentado. En Berlín, la Operación Valkyria sigue en marcha. Las tropas rodean a Goebbels y a Speer en el Ministerio de Propaganda. El comandante Otto Remer está al mando del ejército. Remer, que da a Hitler por muerto, no es consciente de que está formando parte de un golpe de Estado. Pero los conspiradores han dejado a Goebbels con un teléfono que funciona. Llamó a Remer, se lo ganó enseguida y le dijo: tiene que detener esto de inmediato. Hitler está vivo.
El comandante Remer obedece, pero el golpe sigue en marcha. Himmler ordena que se cancele la Operación Valquiria, pero no es suficiente. Cundió el pánico en Berlín y entre el partido. Muchos de los que se habían enterado del atentado esperaban que Hitler hubiese muerto. El ministro de propaganda, Goebbels, se da cuenta de lo que hay que hacer. Saber que Hitler está vivo pondrá fin a la Operación Valquiria. Hitler tiene que terminar con su año de silencio y decirle a Alemania que sigue con vida. Los nazis son expertos comunicadores. Tienen que convencer a los alemanes de que todo va bien, que aquí no ha pasado nada. Pero la retransmisión se topa con problemas técnicos y el rumor de que Hitler ha muerto corre como la pólvora. Si no emiten pronto, la Operación Valquiria tardará poco en ser imparable. Por fin, justo después de medianoche, están preparados. De repente se oye una voz por la radio y es inconfundible, la de Hitler. La gente quedó impresionada. Fue extraordinario. Se acabó el golpe. Todos los conspiradores sabían que habían fracasado. Los alemanes tuvieron la sensación de que están a salvo, de que si Hitler sigue vivo, todavía pueden ganar la guerra. Enseguida encuentran a los conspiradores. A von Stauffenberg y a sus hombres los ejecutan. Cuando se apagan los ecos de los disparos, Bormann da un mensaje. Intento de putsch de generales irresponsables aplastados sin piedad. Jefes ejecutados. Queda claro que el atentado iba a ser el inicio de una revolución militar y política contra el régimen. Es un movimiento heterogéneo que incluye liberales y gente con valores cristianos, pero también conservadores que están muy preocupados. La red de inteligencia de Himmler también ha descubierto pruebas inquietantes que incriminan a uno de los miembros del círculo interno. En la caja fuerte de los conspiradores, las SS encuentran una lista preliminar de los líderes de un hipotético gobierno nuevo en caso de éxito del golpe. Al lado de ministro de armamento ponía Speer. Albert Speer vuelve a la palestra. Himmler también descubrió en el diario de von Stauffenberg que habían invitado a Speer a reunirse con los conspiradores el mismo día del intento de asesinato de Hitler. Speer tiene el futuro muy negro. Himmler da una orden de inmediato, que se detengan las ejecuciones. Para llevar a cabo purgas en masa de la oposición, Hitler necesita información. Y los muertos no hablan. Los torturan salvajemente hasta que confiesan todos sus secretos. Entonces es cuando los ahorcan. Se difunde el rumor de que han arrestado a Albert Speer y que incluso lo han ejecutado. Pero lo cierto es que la Gestapo descubre que las pruebas contra Speer no son concluyentes. Por suerte, Speer había rechazado la invitación para reunirse con los conspiradores. Speer dijo, no puedo ir, estoy muy liado y además estoy hecho polvo, razones legítimas. Y lo de poner a Speer como ministro de armamento podría haber sido más un deseo de los conspiradores que otra cosa. Por suerte, al lado del apellido y al lápiz, había una interrogación y tres palabras, si es posible. Para Speer es un momento difícil, pero sobrevive y con el signo de interrogación basta.
De no haber estado el signo de interrogación ni él, si es posible, los nazis habrían dado por hecho que había aceptado formar parte de un futuro gobierno sin Hitler, cosa que lo habría convertido en cómplice del golpe, y por eso lo habrían ahorcado. Tras el golpe frustrado, ejecutan a miles. A muchos los cuelgan como a trozos de carne. Algunas ejecuciones hasta las graban por orden de Hitler para que puedan verse cuando le apetezca. Pese a los indicios de que el régimen se desmorona, hay miembros del círculo interno que todavía creen que pueden sacar provecho del caos. Unos meses antes, Goebbels había dado un gran discurso ante el pueblo alemán en el que los exhortaba a movilizarse para ayudar en la guerra. Al principio, Hitler rechazó la idea, pero ahora les da pleno apoyo a Goebbels y a su guerra total. Por un momento parece que tiene control absoluto sobre lo que va a pasar, cómo va a llevarse la guerra y cómo se utilizarán los recursos nacionales. Lo que significa es que ahora Goebbels va a tener más poder. Goebbels intenta que 1.200.000 hombres del sector civil se movilicen para combatir en el frente. Ahora van a por todas. Pero Goebbels no es el único miembro del círculo interno que mejora su situación. Como mente maestra de la solución final, de momento la carrera de Himmler ha consistido en declararles la guerra a los civiles, pero siempre ha soñado con las conquistas militares. Himmler cumplió los 18 años en los últimos días de la Primera Guerra Mundial, y aunque ansiaba demostrar su valía como soldado, ya era demasiado tarde. Himmler había soñado con el mando militar desde entonces. Ahora, más de 20 años después, Himmler por fin tiene su oportunidad. Tras el golpe fallido, el aspirante a soldado se ve nombrado comandante de un ejército responsable de defender el corazón industrial de Alemania. Ahora tiene un gran poder militar y recursos. Es el comandante de un ejército de 2 millones de hombres. Ahora se siente un soldado. No es solo el jefe de las SS, sino un soldado como mandan los cánones, que para él es importantísimo. Y más importante aún es que por fin ha usurpado el puesto de Hermann Göring como elegido de Hitler. Pero algunos creen que el ascenso soñado de Himmler es un plan para acabar con él del conspirador más peligroso del círculo interno. Existe la teoría de que, en realidad, fue Bormann quien convenció en secreto a Hitler para que le permitiese a Himmler ocupar un puesto militar y así ver cómo fracasa. De ser cierto, Bormann no podría ser más oportuno. El ejército de Himmler lo está pasando mal y necesita desesperadamente suministro y armamento. Es una crisis que pone en conflicto de inmediato a Himmler con el hombre que acaba de escapar de morir a manos de la Gestapo. Albert Speer, el jefe de armamento, que tras haber sobrevivido a los rumores de su participación en Valquiria, riñe con Himmler por la mano de obra. Himmler quiere más gente en el ejército y Speer la quiere en las fábricas haciendo aviones y bombas. Entre los líderes siempre había tensión. ¿De dónde saco los recursos? ¿De dónde saco las personas que necesito? ¿Me los van a quitar? A Speer, Goebbels, Himmler y Göring les piden lo imposible. Hay reuniones en las que luchan por el poder sobre los centros de producción. Y al final es cada vez más marginal, porque saben que es todo en vano. Son calvos peleándose por un peine. Al final es Himmler quien consigue el apoyo de Hitler. Lo importante era quién tenía más poder, y en esos momentos era Himmler. Los talentos de comandante de Himmler tardarán poco en ponerse a prueba.
En la guarida del lobo, Hitler sigue convencido de que puede ganar la guerra. Desde el atentado, se ha convertido en un desastre confundido por las drogas, que propone unas tácticas militares cada vez más irracionales. Hitler urde un plan desesperado para hacerse con la victoria ante la inminente derrota. Tiene pensado irrumpir por la región de las Ardenas para dividir a los ejércitos aliados en dos, y luego seguir hasta Amberes. Los estadounidenses la llamarán la Batalla de las Ardenas. El plan es irrumpir en Amberes para que los ejércitos aliados queden rodeados, tomar cientos de miles de prisioneros y así salvar al Reich. La ofensiva de las Ardenas fue el último recurso de los alemanes. La idea era atacar en el oeste utilizando las mismas técnicas y a menudo el mismo terreno que también les habían funcionado en 1940. Hasta entonces, la Blitzkrieg había sido posible gracias a su abrumadora potencia de fuego aérea. Pero en las Ardenas no contarán con esa ayuda. Göring era mucho más débil por aquel entonces, pero todavía seguía al mando de la Fuerza Aérea. Es un drogadicto que fantasea constantemente con el poder de la Luftwaffe, que cada vez sale peor parada cuando se enfrenta a las fuerzas aéreas británicas y estadounidenses. La presión es real. Para triunfar, los nazis necesitarán 200.000 hombres y una enorme cantidad de tanques, artillería y munición. Estratégicamente, habría sido un golpe maestro. Pero el problema es que los alemanes no tenían ni el combustible, ni los hombres, ni el equipo militar para llevarlo a cabo. Es una apuesta en vano. Hace un tiempo de perros. El problema es que los hombres no llegan al frente. Nada llega al frente. Cada vez que lo sobrevuela un avión, les toca esconderse. Alemania no está en condiciones de acometer ofensivas a gran escala, como las del invierno del 44 y el 45. Es una causa perdida. El pequeño papel de Himmler en la operación y su primera incursión en el mando militar termina en desastre. Pero Hitler le da otra oportunidad al comandante novato. Esta vez, el ejército tiene que defender Berlín de los soviéticos que avanzan por el frente oriental. En el frente oriental lo superan con creces en número y le faltan los recursos para poder defenderse como toca. Había unos comandantes alemanes que sobresalían en la defensa improvisada y había otros comandantes que eran implacables. Pero Himmler no era de esos. Si Bormann quería acabar con Himmler, se da cuenta demasiado tarde de que le han dado un caramelo envenenado. Himmler se enfrenta a la derrota y a la retirada por todos los flancos. Himmler, el aspirante a soldado, fracasa miserablemente y Hitler lo acusa de desobediencia. No cabe duda de que este fracaso habría afectado a la confianza de Himmler en sí mismo y en sus triunfos. Había conseguido que las SS pasasen de ser un grupo muy pequeño en los años 20 a que fuese el Estado dentro del Estado quien en la práctica gobernaba la Alemania nazi. Por fin ha cumplido su sueño, su objetivo de ser el segundo indiscutible de Hitler. Pero ahora es el número dos de un imperio que se desmorona. Con sus sueños destruidos, Himmler quiere dimitir, pero no tiene el valor de enfrentarse a Hitler. Le falta coraje para reconocerlo ante Hitler porque quería haber hecho tal y cual, y al final hace que vaya otra persona a contárselo a Hitler mientras él se retira. Himmler se va a un sanatorio a 100 kilómetros al norte de Berlín, donde lo tratan por estrés y dolores estomacales. ¿Dónde está? Básicamente se hace el enfermo. Afirma que sufre muchísimo estrés por el fracaso de la ofensiva de las Ardenas, pero yo creo que seguramente está llevando a cabo una argucia más astuta.
Con Alemania a punto de perder la guerra y Bormann yendo a por él, Himmler decide que su única oportunidad de sobrevivir es un lavado de imagen radical. Necesita deshacerse de su pasado asesino. Himmler, el hombre en quien Hitler pensaba que podía confiar más que en nadie, piensa en el futuro desde muy pronto. Va a distanciarse del genocidio del que fue una figura clave. Pocos meses antes, Himmler había ordenado que las cámaras de gas y los crematorios de los campos de concentración se cerrasen. No fue por simpatía hacia los prisioneros. Quería intentar dar buena imagen ante los aliados cuando ganasen. Sus hombres empiezan a destruir las pruebas. Queman los bloques de prisioneros, muchos con los internos dentro. Mientras, Martin Bormann acompaña al Führer a Berlín, donde quedan horrorizados por la destrucción de la ciudad. La última vez que habían visto la Cancillería del Reich había sido el mes anterior. Ahora está en ruinas, con todas las ventanas rotas. Lo único que queda habitable son la planta baja y el sótano. El despacho y residencia de Hitler se han reubicado en el Führerbunker, debajo del jardín de la Cancillería. Está diseñado por el hombre en quien Hitler sigue confiando más que en nadie, Albert Speer. Con sus 18 habitaciones de hormigón visto, es una fortaleza subterránea defendida sin descanso por guardias de las SS escogidos en persona. Pero el Führer a quien protegen es un hombre destrozado. A principios del 45, Hitler está hecho polvo. Cada vez depende más de toda clase de drogas raras y maravillosas. Hitler está hecho una piltrafa y la mano izquierda le tiembla desde el atentado Valkyria. Pero el círculo interno no hace nada. Parecen paralizados por el miedo. Hace falta valor para decirle: se equivoca, vamos a dejar de seguirle. Es imposible. Saben que cualquier error puede llevarles a ser la próxima víctima de la sombra silenciosa de Hitler, Martin Bormann. Era muy peligroso caerle mal a Bormann, porque en cierto modo era el sicario de Hitler. Si Hitler tenía algún problema con alguien, le decía a Bormann que no quería volver a ver nunca más a esa persona. Todo el mundo está muy tenso. Todos quieren que Hitler esté contento. Todos saben que Bormann puede mandar un escuadrón para matarlos. Pero mientras languidece en el sanatorio, Himmler decide jugarse el todo por el todo. Urde un plan de fuga y envía un mensaje al vicepresidente de la Cruz Roja sueca a través de su masajista. Si aceptan condonar lo de los derechos humanos, Himmler liberará al único activo que le queda. Himmler empieza a usar a los prisioneros de los campos como moneda de cambio. Quiere comprar su libertad con vidas judías. Es asqueroso. Usa rehenes, escudos humanos, para negociar lo que espera que sea su libertad. Para Hitler esto es alta traición y quiere ver a Himmler ahorcado. Pero en realidad es señal de la poca autoridad que tiene ya Hitler sobre Himmler, porque este se envalentona. Es muy arriesgado. Se lo está jugando todo. Himmler confía en que la liberación de los prisioneros abra un canal de comunicación con los aliados. No comprende la situación. Es ingenuo pensar que precisamente él va a poder negociar un acuerdo aparte con los aliados. Incluso espera que su nueva imagen de nazi que liberó a los judíos pueda asegurarle el liderazgo de la Alemania de posguerra. Himmler fantasea y sobrevalora su estatus internacional y sus posibilidades.
Lejos de su refugio, el sanatorio, todas las esperanzas que pudiera tener se desvanecen cuando las verdaderas atrocidades del régimen nazi empiezan a revelarse. Un explorador soviético solitario entra en el enorme complejo de Auschwitz-Birkenau y se encuentra con un lugar de pesadilla. Un campo de concentración y exterminio abandonado hace poco. Lo que queda del asesinato sistemático y financiado por el Estado de más de 6 millones de judíos. Dentro ve a 600 hombres y mujeres moribundos y montañas de ropa y calzado. Pruebas de los crímenes de guerra más aterradores que el mundo haya visto. Pero el cerco se estrecha alrededor del Tercer Reich. La llegada de los soviéticos supone el fin de toda esperanza para el ministro de armamento, Albert Speer. El punto de inflexión para Speer es la pérdida de la Alta Silesia, su poderosa industria y sobre todo los yacimientos de carbón. Prepara un informe para Hitler sobre la desastrosa situación de la producción de armamento. Silesia suponía el 60% de los suministros de carbón de Alemania. Ahora solo queda carbón para dos semanas con el que alimentar las fábricas, los ferrocarriles y las centrales eléctricas. Se daba cuenta de que la industria alemana, que ya estaba en las últimas, no iba a poder seguir resistiendo como hasta ahora. Al enterarse de las noticias, el frágil ego de Hitler se hace añicos y lo paga con el pueblo al que decía amar. De la llamada Orden Nerón, arrasar la tierra para que no quede nada que puedan aprovechar los aliados. Es el equivalente de un niño que, al terminar su día en la playa, destroza el castillo de arena porque no quiere que nadie más juegue con él. Es la orden más pueril, malvada e inmoral que puede dar alguien contra su propio pueblo. Speer recibe la Orden Nerón del Führer. Hitler declara que el pueblo alemán ha fracasado en la guerra y que no se merece tener la infraestructura para sobrevivir. Para Speer es excesivo. La Orden Nerón de Hitler es irónica. Y también que se la dé a Albert Speer, porque los dos se consideraban arquitectos, creadores, constructores, pero Hitler coge y dice que lo destruyan todo, que toda fábrica, locomotora, puente, carretera y vía férrea, que todo quede destruido. Esa idea suicida de que todo acabase como en el Valhalla era algo que Speer no podía tolerar. No quiere que el pueblo alemán acabe suicidándose. No quiere que haya hambrunas en masa. No puede permitir que mueran cientos de miles de alemanes. Llaman a Speer al búnker para que oiga las órdenes del Führer de primera mano. Speer no puede creerse que su amigo y mentor Adolf Hitler pueda ser tan inhumano con su propio pueblo. Albert Speer está cada vez más descontento con su amigo Hitler. Una vez dijo, si Hitler hubiese tenido un amigo, habría sido yo. Para Speer, no es solo cuestión de patriotismo, sino también una traición personal. Cuando Speer se va, reflexiona sobre su futuro y sobre el mundo sin Hitler. Después diría que fue en ese momento cuando tramó un plan para que ese mundo se volviese realidad. Cuando los aliados interrogaron a Speer después de que terminase la guerra, una de las primeras cosas de las que quiso avisarlos fue de un supuesto intento de asesinato. ¿Es verdad que Speer quiso acabar con su adorado Hitler? Es probable que, como mucha gente, Speer pensase, está loco, quizá lo mejor sea quitárselo de encima. Es posible, sin duda es posible. Como Speer ha diseñado el búnker, se lo conoce de cabo a rabo. Y tiene claro que una bomba colocada estratégicamente en uno de los conductos de ventilación puede matar a todos los ocupantes.
Hay un conducto que permite que entre aire en el edificio. ¿Le parece que no hay nada más sencillo que hacerse con gas venenoso, con Tabun, un agente nervioso de una toxicidad increíble? Duras poco una vez lo has ingerido. Si se introduce en el suministro de aire del búnker, problema resuelto. Pero según Speer, las entradas de aire se han desplazado. Hitler ha ordenado que se levanten las entradas por si los rusos atacan con gas, porque como el gas suele pesar más que el aire, cae a ras de suelo, y por eso el gas no entraría por el conducto. El supuesto plan de Speer se ve frustrado. Creo que no cabe duda de que lo había pensado y hablado con su gente y demás. Pero veo mucho más probable que usase la historia para convencer a los aliados de que no era tan malvado como los demás nazis. Es el duodécimo aniversario del nombramiento de Goebbels como ministro de propaganda. Como si quisieran conmemorar la ocasión, un escuadrón gigante de bombarderos aparece en el cielo. Pero son aliados, no alemanes. Es solo uno de los cientos de ataques aéreos de ese mes, que sueltan 2.000 toneladas de bombas sobre la ciudad de Berlín. Y ni uno solo de los pilotos de la Luftwaffe de Göring intenta detenerlos. Los aviones sobrevuelan Alemania como si nada. Es un mal presagio. Si pueden sobrevolar el territorio del Reich sin problemas, la cosa pinta muy mal. Uno de los ataques termina de destrozar el ya maltrecho ministerio de Göring. El círculo interno tiene claro que la partida está llegando a su fin. Göring se dedica a asegurarse de que sus preciosas obras de arte robadas de los mejores museos de Europa queden escondidas de los aliados. Göring espera que cuando la guerra acabe pueda exhibirlas en su nueva casa como futuro canciller del Reich de Alemania. Cuando los líderes nazis se dieron cuenta de que todo había acabado y de que Alemania iba a perder la guerra y de que el proyecto de Hitler ha fracasado, reaccionan de formas distintas. 300 kilómetros al sur de Berlín, 1.200 prisioneros de los campos de concentración quedan en libertad y se suben a un tren con destino a Suiza. El plan de Himmler, tramado en el sanatorio con su masajista, está teniendo lugar. Pero si Himmler quiere dar una nueva imagen, la de salvador de los judíos, lo está enfocando mal, porque exige el pago de 5 millones de francos suizos. Es parte de su delirante plan para situarse como el hombre que tomará el mando de Alemania tras una rendición negociada. Goebbels, por su parte, es incapaz de verle el sentido a la vida sin el Führer. Trabaja entre bambalinas para asegurarse de que el pueblo alemán obedece al partido. Pese a que el Ejército Rojo se acerca, planifica una rara aparición en público para Hitler. Está desorientado, desaliñado, se ha ido abandonando. Martin Bormann sigue siéndole leal a Hitler. Esperaba poder escapar a los búnkeres que había construido en Obersalzberg. Pero Hitler se niega a moverse, por lo que Bormann debe permanecer en Berlín. Su poder depende completamente de su cercanía al Führer. Esto demuestra ¿hasta qué punto Hitler es una figura cuasi divina? Un pequeño grupo de nazis dedicados acompaña a Hitler en la fortaleza subterránea. Con Joseph Goebbels vienen su esposa Magda y sus hijos. Magda Goebbels es una apasionada defensora de Hitler.
Siempre me ha parecido trágico y perturbador a la vez. Ella dijo que no sería capaz de vivir en un mundo sin nacionalsocialismo. Y es uno de los comentarios más potentes hechos por alguien de dentro sobre el carácter de la conquista de la razón y la normalidad que llevó a cabo el régimen nazi. Los dos toman la decisión de quedarse con él en el búnker y saben que eso significa morir. También está la fiel Eva Braun, amante de Hitler desde hace años. Era una persona misteriosa e inaccesible, y sobre todo en el búnker era alguien con mucho glamour. Sonreía. Iba por ahí con aires glamurosos y representando algo bueno y positivo para la gente desesperada que había dentro. Pero el Reich, que iba a durar 1000 años, tiene los días contados. Tras más de 20 años de camaradería, complots y masacres, los que se han quedado arriba conspiran para abandonar el barco nazi antes de que se hunda, porque creen que los del búnker van a enfrentarse a su destino dentro de muy poco. Morirían si era necesario. Morirían por la causa. No pensaban rendirse. Solo dos de los miembros del círculo interno de Hitler sobrevivirán a los días posteriores.